años, es su primer día de trabajo y bronca, bronca por la injusticia. Las justicias tienen que cambiar, las leyes tienen que cambiar. No puede ser que una persona salga a la calle, no con intención de matar, pero lo mató. Bien, entonces los deliveries no tienen ningún apoyo de nada. O sea, mi sobrino era delivery su primer noche y quedó tirado en la calle. El juez le dio la inmediata libertad a su asesino, al que lo mató. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué pasa eso? Todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Vos hoy en día atropellás un perro, ¿no es cierto? Tenés un castigo, ¿me entendés? Entonces, ¿y él no? O sea, Germán Oñaz no tiene ningún castigo. Le retienen su carné nada más por 4 meses, porque él es indispensable para su trabajo. Él trabaja en DAPSA, Lubricentro y combustible, es indispensable. Mi sobrino no es indispensable. Sí, claramente. ¿Me entendés? O sea, él estaba trabajando. Germán estaba en un asado. En la audiencia se burlaron porque dijeron que él iba a comprar chocolate. Chocolate, a las 2 de la mañana después de un asado, ¿quién va a comprar chocolate? ¿Me entendés? Todo el tiempo, ¿me entendés? Mentiras. A él le hacen un dosaje de sangre después de 9 horas. Quizás a lo mejor él, está bien, no estaba borracho, no había consumido nada, pero él sabía perfectamente las calles que circulaba. ¿Por qué? Porque él vive a 3 cuadras de donde surgió el accidente, donde él tiene un cartel donde dice cruce peligroso. O sea que él conocía la calle, él conocía el cartel y en ningún momento frenó. El impacto da en la parte de atrás de la moto de mi sobrino. O sea que él lo impacta, mi sobrino ya había pasado. Si él hubiese tenido la prudencia que corresponde cuando a vos te dan el carné, ¿me entendés? Vos sabés todo lo que vos tenés que respetar, ¿bien? Entonces él no respetó ni su carné, no respetó reglas, no respetó leyes, no respetó nada, nada. Entonces es una injusticia lo que han cometido. Que Germán Ocañas esté hoy en su casa, tranquilo, comiendo, durmiendo en su cama, compartiendo con su madre. ¿Me entendés? Y nosotros no tenemos a nuestro sobrino. Y ni siquiera hacen algo para que ese chico que atropelló y que mató tenga un escarmiento. Decime, 4 meses, una retención, no es nada. Del ámbito policial.